Nos pueden escuchar por YouTube o por Twitch. Y por Twitch entrando a RB Comunitaria. Y si nos quieren dejar algún mensajito en el al 11-3005-0236. Y me parece que arrancamos por la Copa América, ¿te parece? Me parece que Argentina no jugó bien para nada, ¿no? Me parece que no hay fluidez en el medio campo. Y yo tengo una impresión, ¿viste? La verdad que los últimos partidos del motorcito, la verdad que no es muy bueno, ¿no? La verdad, y más que nada el último partido, erró muchos pases. Lo que pasa que parece que es imposible que salga, ¿no? Voy a dar medio changüí por el tema de la cancha, que no estaba bien. Erraron varios pases, Enzo Fernández también erró muchos pases. Pero bueno, no es excusa porque ya son varios partidos que la selección en general no encuentra su forma. No, no, no la encuentra para nada, para nada, la encuentra Yo en... siento a veces como que estamos pensando demasiado en el rival y somos demasiado respetuosos en cuanto al rival. En el buen sentido, como... Nos cuidamos más que antes, me parece. Sí, antes, a ver, yo creo que lo más difícil que hay, viste, es ganar después de ganar, ¿no? Porque cuando terminás ganando todo, es mucho más difícil después seguir ganando. Pero yo creo que lo más difícil es jugar bien después de haber jugado bien. Me parece que eso es lo que... Yo creo que tuvimos un techo muy, muy alto en la Copa del Mundo y como que después también los últimos partidos contra... Más allá de los amistosos, porque la verdad que los amistosos no cuentan, pero yo creo que en las eliminatorias tanto con Uruguay como Brasil, ya no se jugaba bien. Me parece a mí, Sí, sí, esa sí, es la sí. impresión De que hecho, con yo Uruguay se tengo. perdió. Exactamente. Y bueno. Pero bueno, el partido semifinales contra Canadá nuevamente. No Sí. está el equipo confirmado. Hablo esta tarde, Scaloni no confirmó el equipo. Pero dice que Messi seguramente jugaría en Messi y Di María, ¿no? Sí, Messi casi seguro y Di María hay que ver. Yo entendí que casi seguro jugaban los dos juntos. Bueno, ojalá, a mí me gustaría volver a verlos en cancha Sí, juntos. basta. Va. Yo creo que sí, me parece que se lo merece y me parece que vos tenés que terminar en el campo de juego con los mejores y después ver en el segundo tiempo qué es lo que pasa, ¿no? Pero me parece que vos tenés, si tenés a Messi y Di María, por supuesto que Messi... No tuvo tampoco una gran Copa América, ¿no? Yo creo que más allá de la edad y la última lesión, me parece que no está tampoco en su mejor nivel, pero Di María sí, ¿viste? Sí. Messi no está en cuanto a rendimiento físico, no está en su mejor nivel, claramente. Te sigue poniendo para mí los pases, algunos pases que Sí. solamente Messi puede dar. Y el Pero equipo bueno. tampoco lo ayuda en este momento, cosa que en otra época pasaba, ¿no? Sí. Pero bueno, no casi seguro que no va a estar disponible Hugo Acuña nuevamente. No. Sí, la defensa creo que va a ser la misma, ¿no? Por lo que uno viene viendo. Sí, la defensa no se toca. Aparentemente, bueno, De Paul sigue estando en el primer Sí. equipo. McAllister también. Y hay que ver ahí en Y el 5, ¿no? claro, falta la duda. Está la duda de si juega un 5 o se mantiene McAllister de 5 y va otro volante por afuera. ¿Cómo puede ser Ezequiel Palacios? Sí, a mí me gusta Ezequiel. Es más, a mí me gusta Ezequiel Palacio en el lugar de Paul, ¿no? Que es el lugar en donde jugaba en el Leverkusen. Y la verdad que tuvo una temporada bárbara. Y arriba yo lo sigo poniendo a Lautaro antes que a Julián. Sí, Por lo menos yo yo, creo que ¿eh? sí. Yo creo que a ver. Es el que más goles, bueno, fue el que hizo los 4 goles, ¿no? Bueno, más allá que Julián hizo uno, pero me parece que hay que seguir apostando al goleador, ¿no? Sí, coincido. Y el... Sí, Sí. decime. No, no, por favor, decime. No, y bueno, el rival que ya lo conocemos, lo enfrentamos en el primer partido de la Copa América, viene de eliminar a Venezuela por La verdad que fue penales. lindo partido, ¿eh?
Sí, muy entretenido, con muchas ocasiones de gol. La verdad que sí, la verdad que Venezuela fue, hizo un muy buen campeonato. La verdad que no se merecía quedar afuera, ¿eh? Sí, el Pero primer tiempo lo vi, bueno, vi casi todo el partido. Muchas ocasiones de Canadá en el primer tiempo, sí. muchas, y muchas muy claras, diría. Después en el segundo tiempo emparejó Venezuela, pero después estaba para cualquiera de los dos. Sí, y el gol de Rondón, tremendo, ¿eh? Sí, lo vio muy bien adelantado el arquero, no sé dónde fue el arquero. Sí, la verdad que muy, muy lindo gol. Y el Y bueno, sábado. en los finales pasó para Canadá. Ay, sí, qué pena. La verdad que yo quería que pasara a Venezuela. Le tomé cariño a Venezuela. Sí, obviamente, sí, aparte de técnico argentino. Exactamente. El sábado me aburrí con Uruguay-Brasil. Sí, yo también. Estaba entrever. La final del básquet argentino Sí. y ver el partido de Uruguay-Brasil. Me parece que fue mucho más entretenido la final de entre Instituto y Boca que el partido de Brasil y Uruguay. La verdad que Brasil decepcionante. Yo creo que fue la mayor decepción. Por el nivel de jugadores que vos que decís que tiene, ¿no? En comparación con Chile, Perú y Paraguay. Pero tremendo, ¿eh? Sí, fue un partido aburrido, muy táctico, muy pocas situaciones de gol. Muchas patadas Muchas patadas, sí. de los dos lados, ¿eh? Sí, sí, los arqueros prácticamente No, no no tuvieron participaron. trabajo. Participaron en los penales. Exacto, sí, un muy buen penal, el primero atajado Por por Rochet. Rochet, sí, muy Muy bueno. bueno. Muy bien. Y bueno, pasa Uruguay por penales, pero Uruguay para mí llega muy diezmado, ¿eh? Sí, porque encima, bueno, Araujo está lesionado, es más, Sí. tiene como para 8 semanas. Y la tarjeta roja Nantes, eso lo mató a Uruguay. Y la verdad que Sí. Colombia es impresionante lo que está jugando, ¿eh? Colombia está jugando muy bien, con mucho poder de gol, que es lo que le falta a Uruguay. Exactamente. Muy bien el medio con James Rodríguez. Sí, la verdad que no juega ningún equipo, pero cuando va a la selección cambia ese chico. Sí. Y bueno, hoy en día es la gran candidata, me parece. Sí, para mí también es la gran candidata. Por nivel de juego. Después la final hay que ver lo que pasa, ¿no? Y hay que ver, bueno, Claro. mañana cómo termina jugando Argentina con Canadá, si se recupera o no, si recupera un poco ese medio campo, pero la verdad que para mí es la gran. Hasta ahora fue la que mejor jugó. Jugó Sí, mucho sí, sí, mejor que sí. Argentina y que Uruguay también. Sí, por lejos te diría. Pero bueno, veremos qué pasa mañana con Argentina, si recuperas, después llegar a una final. No es lo mismo para Colombia enfrentar a una Argentina que sabiendo que ya tiene experiencia en jugar finales. No, y encima tenés al Dibu, ¿no? Claro, exactamente. La verdad que siempre. A ver, creo que todos opinamos lo mismo, ¿no? El Dibu es el mejor jugador el mejor jugador argentino, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, de la Copa América, sí. Sí, porque lo salvó no solamente los penales el otro día, sino en ocasiones del partido en sí mismo. Sí. En varios partidos, varios mano a mano sacó el Dibu. Sí. Y la verdad que es raro, pero el Cuti no tuvo un muy buen partido contra Ecuador. Raro en él, ¿eh? Sí, por eso te digo, yo todavía le doy un changüí por el tema de la cancha que no estaba bien. Y Ecuador son jugadores muy fuertes, muy físicos. Sí. Eso influyó mucho. No va a ser así en cuanto a lo físico con Canadá. No, lo único que Canadá es más rápido, nada Es más. más rápido, sí, tiene más velocidad. Más Sí. velocidad, sí. Pero bueno, para vos, ¿cuál es la final? A ver, yo le tenía más miedo a Ecuador que a Canadá, soy sincero. Veremos qué pasa mañana. Sí. Pero Ninguno bueno, quiere decir nada. A mí me pasa lo mismo, sí, ¿viste? no, no, Pero no. aparte, ¿te Nunca. diste cuenta que no levanto nada en las redes en los partidos antes de Argentina? Te digo que lo hago por cábala, te aclaro, ¿eh? No porque me olvide ni nada, pero viste, yo soy muy cabulera, muy cabulera.
miro los partidos en el mismo lugar sentada, en el mismo canal y todo. No, no, soy muy Sí. cabulera y no levanto nada por cábala, la verdad que por supuesto. Y a mí de Colombia a Uruguay, para mí está mucho mejor Colombia, ¿no? Sí. Ahí no, yo a ver, desconfío con el tema de Colombia porque no están acostumbrados a instancias finales, ni esta, ni la selección, ni como país. Uruguay tiene mucha historia. Sí, y Cuando le sabe decimos, jugar más estos partidos, a lo mejor. claro, le tira la camiseta, le tira la historia, es esto, digamos. Pero bueno, como presente llega mucho mejor Colombia. Sí, la verdad que sí. Es el juego bonito de esta Y Copa sí, hoy en día América. sí. Si llega a la final Argentina y Uruguay, definen quién es el máximo, van a definir quién es el máximo ganador de la Copa América. Claro, porque están 2-15. Exacto, Y sí. Colombia que tiene 3 o 4, me parece, ¿no? Tiene muy pocas, sí. Sí, me parece que tiene 3 o 4, no sé si. La verdad que no me fijé cuántas tiene Colombia, pero sí sabía lo de Uruguay y Argentina. Colombia tiene una sola, mirá. ¿A uno solo? Sí. Yo Brasil pensé. 9, Perú, Paraguay, Chile con 2 y Bolivia y Colombia un solo título. Ah, Ahí es mira. cuando hablamos de la historia, ¿no? Claro, viste, de saber. A ver, más allá que son distintas generaciones, ¿no? Sí, por También hay que supuesto, sí. poner eso en la balanza, pero sí, la verdad que sí. La verdad que. Y Uruguay sabe jugar estos partidos. Más allá que es una generación nueva y todos saben jugar esos partidos. Y el loco es impresionante, ¿no? El loco Bielsa, la verdad que es un capo. Sí, porque no solamente en la formación del equipo, sino después como declara, ¿no? No, las declaraciones del loco, todo hablando de cómo cambió el fútbol, ¿no? Que nosotros lo venimos hablando bastante eso, ¿no? Lo que el fútbol hoy es un negocio y todo eso. La verdad que vos lo escuchás al loco y te da cátedra, ¿no? La verdad que es Sí. una cosa, es tremendo, ¿no? Toda esta cuestión de que el fútbol era de las clases bajas y hoy la verdad que es de las clases altas, ¿viste? Porque son los únicos que pueden ir a la cancha también. Claro, exactamente. El origen popular se fue perdiendo en el Se fue fútbol, es perdiendo. lo que explicaba. Sí, aparte la forma de jugar también, vos viste que dice, bueno, que hoy es más un negocio que otra cosa. Lo importante no es cómo se juega y no, sino la cantidad de gente que lo ve, pero va a llegar un momento que cada vez lo va a ver menos gente. A mí me pasa a veces también con el fútbol de acá, de cabotaje, a veces me cuesta muchísimo ver algunos partidos. Que me pasó lo mismo, no, no solo con la Copa América, la Euro también dejó mucho que desear. Después vamos, me parece a mí, no sé cómo vos la viste, después vamos a hablar, pero la verdad creo que en ese sentido tiene razón el loco que hay un retroceso. Sí, por supuesto. Hablaba de lo espontáneo que es la fama, la cantidad de espectadores, habló el loco en cuanto en el fútbol, Sí. que va a ir pasando. Eso con el tiempo se va a ir pasando y bueno, hablaba que no son solamente 5 minutos de fútbol, sino que es como una expresión cultural, algo así. Exactamente, no, no, por eso es impresionante. Es un tipo tan claro, ¿no? Más allá que cuando habla no mira, pero es tan claro, ¿no? Pero bueno, veremos que. Cómo salimos mañana y qué pasa el miércoles con Colombia-Uruguay. Sí, el miércoles también a las 9 de la noche. También a Recuerdo que las ese 9 de la horario, noche. sí, es un poquito más temprano que lo que venían jugando el otro día, por ejemplo, Argentina. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece si te doy el resultado de la Copa Argentina? Dale, porque estaban jugando Central y Barraca Central. Sí, terminó ganando Barraca Central por 1-0. Mirá. Con gol de tiro libre impresionante de Candia en el minuto 45 del primer tiempo. Candia no jugaba en un momento, no jugó en Rosario Central. Sí, me parece que sí. Ah, por eso no gritó el gol, me parece, Me parece porque. que sí. Pero sí, la verdad, pasó de ronda.
Barraca Central. Sí, me llamó la atención que lo hayan puesto un lunes a esta hora, ¿no? Es el único partido que se programó del fútbol argentino en el medio de la Copa América. Y te digo que la verdad que está bien un poquito, porque por lo menos en los programas deportivos pasan otras cosas, porque si no. Espero que no haya sido con polémica, ¿no? No, no sé, no vi el partido, pero bueno, No, yo no esperemos lo que no vi haya el sido. segundo tiempo. El primer tiempo lo miraba así de reojo Sí. y hasta donde vi no hubo polémica, no sé, ¿eh? Después veremos a ver qué dicen en los distintos programas cuando pasen el compacto del partido. Bueno, pero bueno, pasó Barraca Central una fase más en la Copa Argentina. El equipo del Chiqui. Exactamente, sí. Bien, Moni, ¿para dónde vamos? ¿Hacemos algo cortito de lo de básquet, te parece? Sí, porque se jugó el sábado el primer partido de la final. Sí, el primer partido de la final, que fueron a dos suplementarios. Sí, muy parejo, ¿eh? Muy, muy, muy parejo. La verdad que es más, el último cuarto llegó mucho mejor posicionado Boca que Instituto y se lo termina ganando en el segundo suplementario por 4 puntos nada más. Por 4 puntos, sí. Y hoy está la segunda final. Hoy es la segunda final a las 9 de la noche. Que los que tienen flow lo pueden ver. ¿Vos tenés flow? No, yo no Ah. tengo flow. No, Porque los no, que no. tienen flow los pueden ver. También en Córdoba. También en Córdoba, sí, los dos primeros partidos en Córdoba y el jueves vienen acá a la Bombonera. Es Sí, más, jueves. viste que se venían jugando a 5 partidos, este se juega al mejor de 7. Claro, exactamente. El jueves y el sábado juegan las finales en la Bombonerita. ¿Vas a ir? No sé cómo es el sistema de las entradas. Si puedo ir, si... No sé, tengo que averiguar eso. Pero está lindo, ¿eh? Sí, la Tengo verdad que muchos no. amigos conocidos que van y me dicen que está muy linda la cancha. No, está muy linda. Yo la he visto por televisión, la cancha, pero aparte me parece que es una final muy linda. Creo que llega muy buena. Creo que llegan los dos mejores equipos. Porque la verdad que Boca Sí. le ganó muy bien a Quimsa también. Sí. Con varios jugadores experimentados tiene Boca. Sí, exactamente. Bien, Moni, nos vamos a... Hablamos un poquito, ¿querés, para cerrar este bloque de los Juegos Evita? Porque hay Sí, bastante la verdad que polémica. es, a ver, no sé qué te parece a vos, ya lo habíamos hablado creo que hace 1 o 2 meses atrás las posibilidades de cómo venía todo lo que tenga que ver con los juegos Evita, ¿no? Primero y principal, son unos juegos que tienen más de 75 años, ¿no? Es la principal competencia deportiva argentina con participación de niños, niñas, jóvenes, últimamente adultos y deportes adaptados, ¿no? Sí, de todo el país De encima. todo el país y bueno, llegaban a la final, que siempre son en noviembre, más de 25.000 competidores. La verdad que en estos días, tanto Buenos Aires como la Patagonia anunciaron que no van a participar de los Juegos Evita. Sacaron una nota, todas las provincias de la Patagonia, mandaron una nota a Julio Garro, el subsecretario de Deporte, diciendo, bueno, que ellos han hecho una gran inversión, todo lo que tenga que ver con las competencias locales, zonales y provinciales, previa a la clasificación de los Juegos Nacionales que después se realizan en la provincia de Buenos Aires en noviembre. Y que no le alcanza, que solo le aporten el 20% de los traslados, alojamiento y comida. Necesitarían que le cubrieran el 100%. Por lo que tenemos entendido, el gobierno nacional dijo que no, que lo único que pueden Bien. aportar es un 20%. Y aparte, no solo eso, sino que eliminaron los juegos Evita de playa, los urbanos y para personas mayores. Y recortaron en 40 disciplinas en juveniles y adoptados. En realidad no quieren que se realice. Ese es el problema más grande, me parece, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver, lo que hablábamos antes, un poco lo que decía también el loco Bielsa, toda esta cuestión de lo que es para el pueblo, hay una sensación de que
de que no quiere que sea así, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Viste el nombre que le pusieron a los Juegos Evita? Sí, Juegos de alto rendimiento. exactamente, le sacaron el nombre. Claro, y eso es lo que enervó a Gonzalo Bonadeo el otro día. Esto y entre otras cosas, que dice, no pueden ponerle ese nombre porque es mentira, porque es un deporte colegial. Exactamente. Justamente, no es de alto rendimiento. Exactamente. O sea. Ah, no lo escuché a Bonadeo. Sí. Después de la presentación, viste, en el CENAR con los deportistas olímpicos, Sí. salió muy fuerte por Teis Sport criticando a Scioli, Bonadeo. Ah, me pareció a ver, porque uno siempre tiene algunas diferencias con Bonadeo, ¿no? En algunas Sí. perspectivas. No, no, pero seguí contándome porque la verdad que no lo escuché, me parece espectacular eso. Mira, pidió que se dejen de joder tanto Scioli como el presidente. Dijo que, por ejemplo, todo bien con que no hay plata, ya lo dijimos 1.000 millones de veces, y está claro que vos y yo tenemos otras necesidades prioritarias. Pero estamos hablando de gente que maneja el deporte y se jacta. Y ayer se jactó de hablar en nombre del deporte, de la experiencia del deporte y bla, bla. No podemos perder de vista que son chicos que buscan competir. Encima decidieron eliminar los Juegos Evita como nombre y el nombre que le pusieron es un nombre impropio, Juegos de Alto Rendimiento. De alto rendimiento. Cuando vos sos un deporte colegial, no sos alto rendimiento. Es mentira. ¿De qué deporte de alto rendimiento estás hablando? Impresionante. Sí. No, la verdad que para sacarse sombrero en ese sentido con Bonadeo. Dijo, basta de cáscara, muchachos. Encima después van y se jactan, comparan al presidente con Dibu Martínez. Déjense de joder, es poco serio, estás desactivando el lugar donde nace el deporte. Buenísimo, la verdad, un aplauso para Sí, Bonadeo. hoy lo escuché en una entrevista radial a Bonadeo. Sí. Y lo que dijo fue, por ejemplo, le preguntaron si él estaba de acuerdo con que viste que el Senar lo quiere mudar a Soldati Sí. para tener las tierras del Senar. Sí, va a ser negocio. Exactamente porque las tierras en el Senar en Núñez valen mucho más. Sí. Él lo que dijo, bueno, ok, ya que valen tanto las tierras en Núñez, si vos querés venderlo, te lo acepto, vendela, pero al que me lo compra le exijo que me haga 5 Senarts en distintos puntos del país. ¿Esto qué quiere decir? Que el de Tucumán no se tenga que venir a Núñez a practicar el Exactamente. deporte. Entonces, haciendo eso, decís, bueno, querés la tierra del Senar, yo te las doy, pero construime 5 Senarts en distintos puntos del país para que los chicos no tengan que viajar hasta Buenos Aires a practicar el deporte. No me pareció mal, pero bueno, No, no, porque, el problema, a ver, porque, se porque te, había. le estás dando una. A ver, la querés vender. Yo sé que querés hacer negocio. Bueno, pero hace un poquito menos de negocio y parte de esa plata destinala a poner en 5 puntos del país. Sí, no, está interesante como idea. Recordemos que la quieren, no quieren hacer eso, quieren mudarla de Núñez a Villa Soldati, Sí. con lo que eso también genera, en cuanto a no es lo mismo Núñez, tenemos que reconocerlo, que Villa Soldati, en cuanto a la inseguridad, Exactamente. lamentablemente. Sí, Porque todos los proyectos lamentablemente. para urbanizar y levantar la zona sur de la ciudad de Buenos Aires se pararon completamente. No, pero la verdad que me, a ver, me deja muy contenta esta, no lo había escuchado hablar sobre este tema, pero la verdad que yo sí lo he escuchado hablar a veces sobre el problema de las becas y esa para los deportistas de alto rendimiento, que sí, que también pega muy duro en ese sentido. Que Sí. él te dice que para que vos tengas atletas de alto rendimiento, tenés que tenerlos a esos atletas becados para que y con buenas becas para que puedan participar y desarrollarse. Pero esto me parece espectacular, lo de Bonadeo. Sí. Después buscar la nota, va a ser interesante a ver qué dice, obviamente, en la cobertura de los Juegos Olímpicos. No sé si lo viste también porque salió ahora a la tarde la bandera argentina de los Juegos Paralímpicos. No, eso no lo vi. También Constanza Garrone de tenis de mesa, cuando lo saludó a Milei, lo saludó con un gesto adusto.
y después publicó un par de cosas en redes sociales con canciones, lavándose las manos, la mano en que le había dado la mano a Milei. Así que bueno, sí, también se sumó a las críticas y después tuvo que salir, obviamente le empezaron a criticar, porque obviamente Y sí. hay trolls de todos Pero mi lados. amor, si criticaron a los periodistas de Urbana Play, porque fueron Sí. a ver Argentina, Sí. y porque lo mandó la empresa, y lo salieron a criticar porque estaban ahí, imagínate lo que pueden hacer con una atleta que va a los Juegos Paralímpicos. La Sí, van a salir a obvio. matar, es así. Sí. Pero bueno, eso en cuanto a las novedades no muy gratas que tenemos para comentarles. Pero bueno, pero me parece que tenemos que seguir este tema de cerca, ¿no? Y Sí. si vos tenés más notas de Bonadeo y eso, pasámelas y las seguimos tratando la semana que viene, porque me parece que es un tema importante ese. Y darle el Dale, lugar que dale, se amor. merece. Sí, por supuesto. ¿Te parece ¿Hacemos que un pequeño corte? sí, dale y nos vamos al deporte internacional, que hay bastante también? Sí, dale, dale, perfecto. Hola, acá estamos de nuevo con el segundo bloque de Andá Pa' Allá. Seguimos, ese, ¿te parece? Hablando un poco del deporte internacional. Dale. Uya. ¿Llamamos a la grupo? Hola, ¿estás ahí? Yo estoy acá, ¿me escuchás? Ahora sí te escucho. Antes te hablaba y no te escuchaba y digo, lo único que falta que No, tenga que no, hacer toda esta parte sola. No, por favor, no. ese, por favor. Estoy acá, estoy acá. Estamos acá. No, que estaba diciendo, bueno, que ahora, bueno, vamos a hablar un poco del deporte internacional, que también hay bastante, todas las primeras novedades de los Juegos Olímpicos, qué pasó en la Euro, ¿no? Que también, bueno, mañana y pasado van a jugar las semifinales. Antes que nada, te hago algo, Sí. un deporte que la verdad que no le está. Yo no le doy mucha importancia últimamente, pero me pareció que era algo el boxeo. La verdad que estaba Sí. la pelea y no me di cuenta que peleaba un argentino, te lo puedo asegurar, porque si no, medianamente algo hubiera mirado. Fernando Martínez, bueno, dicen que hizo historia en Japón porque le ganó por puntos a Ioka y se convirtió en campeón mundial unificado de la AMB y de la FIP. La verdad que por lo que después miré un poco y eso, muy buena pelea y ganó por puntos, pero de forma unánime. Sí. Yo vi un compacto también. Peleó muy bien. Mereció ganar hasta por nocaut, diría. Pero encima de visitante peleó. Sí, por Porque eso, peleó en Japón. aparte peleó con el pugilista local. Me hace acordar en mi época de que era nena, porque era una nena. Y Loche fue a pelear allá contra cuando gana el cinturón mundial. Poco más o menos lo mismo. Distintos Sí. momentos, distintas épocas, distintos boxeadores, ¿no? Pero te quiero decir. Campeón de super mosca, ¿no? Super pluma. Super Mosca. Super mosca. Y bueno, y se unió a tanto a Monzón Corro como a Maravilla Martínez en ser campeón unificado de las dos asociaciones. Pero por eso, algo distinto, porque siempre terminamos hablando de fútbol, boxeo, fútbol, automovilismo, tenis, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, es bueno
que le empecemos también a dar importancia al boxeo, porque es, por ejemplo, la primera vez en mucho tiempo que no, Sí. que Argentina no lleva a un boxeador a los Juegos Olímpicos. Es tremendo eso, ¿eh? Pero te digo No. que, no sé si lo leía hace un par de, no, creo que hace como 50 años que es la primera vez que nos llevamos boxeadores. Sí, por eso, una lástima. No, y yo me acuerdo que cuando jugamos los Panamericanos en Santiago de Chile, la verdad que la prestación argentina fue muy mala en boxeo. No. No le estamos dando importancia. Bueno, pero sí, la verdad que sí. Para hablar un Bueno, poco de las primeras novedades de los juegos, ¿te parece? sí, dale. 136 atletas van a competir en estos juegos en París 2024. Sí. Y nuestros abanderados van a ser Luciano De Checo, que es el jugador de vóley, y Rocío Sánchez Moxia, que juega hockey sobre césped. Mascherano, bueno, confirmó el equipo. Sabemos que el Colo Barco de último no lo dejaron ir, el Brighton no lo dejó participar, y va Rulli, Otamendi y Álvarez como mayores. Sí, una lástima porque Argentina ya se ve bastante diezmada, no solamente por Barco, sino por Alan Varela también. Exactamente, que el primero también, el Porto había dicho que sí, después de última dijo que no. Y el mismo Diego Martínez. Exactamente. Igual Rulli da para, a ver, son sus segundos Juegos Olímpicos, porque él fue en el famoso Juego Olímpico del 2016, ¿te acordás? Sí, no Cuando lo tengo mucho a Rulli tajando penales, pero bueno. no, yo tampoco, la verdad que hace Pero tanto bueno. que, pero es un buen arquero. Sí. Y una mala noticia también porque X Fernández se desgarró. Sí, y estaba mirando estos días, ¿viste? Que pasaron en las redes y eso, que está tratando de hacer lo posible para llegar. Sí, no van a ocupar su lugar, Mascherano lo va a llevar y lo va a esperar hasta último momento. Sí. O sea, lo va a llevar lesionado. Prefiere llevarlo de lesionado porque, bueno, eso indica que es muy importante, más con la ausencia de Varela. Pero por supuesto, aparte es un medio campo que es el medio campo de Boca. Claro, exacto. Igual comenzarían jugando el 23 de julio contra Marruecos, después contra Irán el 27 y el 30 terminaría contra Ucrania. La verdad que no los vi a ninguno de estos tres equipos, te podés imaginar No, me el imagino, sí. sub-23, ni idea de cómo. Pero no me parece una zona tan mala, ¿no? No, 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 en principio no. No, para Prefiero nada. más una zona así y no con más europeos. Sí, por supuesto, sí. Y vos que seguís bastante vóley, lo de vóley, ¿cómo ves con Estados Unidos, Japón y Alemania? Y complicadísimo. Complicado, ¿no? Y Japón llegó a las semifinales. Ay, tenés razón. Estados Unidos siempre es una potencia. Pero en esta National no le fue muy bien, ¿o sí? Pero sí creo que pasó de ronda igual, ¿eh? Sí, no me Sí. acuerdo. Y bueno, y Alemania. Pero bueno, Alemania, a ver, ¿le podría haber tocado peores? Sí, le podría haber tocado Polonia, le podría haber tocado Italia, Francia, que es local. Pero bueno, está ahí para pelearla. Está para pelearla y esperemos que podamos conseguir, aunque sea otra medalla de bronce. Sí, ojalá, Como sí. mínimo. Aspiramos Sí. a más siempre, pero por lo menos como mínimo. Y una sí me pareció bárbara, ¿no? España es todo lo que tenga que ver con género. Está adelantada mil por mil, ¿eh? Es Sí. histórico la primera vez que sobre 57 atletas que van a participar, 31 Sí. son mujeres. Impresionante, ¿no? Mira vos. La verdad que España en ese sentido está todo lo que tenga que, bueno, con la atleta el otro día saliendo a declarar sobre el racismo, todo lo de la selección de fútbol española. La verdad que están adelante de otras selecciones, ¿eh? Y de otros países, me parece, de España. Sí, por supuesto, sí. Vamos un poquito a la euro. A la Euro, sí, dale, porque tenemos también Contame semifinales cómo la esta semana. viviste. ¿Cómo? Contame cómo la viviste. ¿Estás contenta con Mira, los que se bastante, clasificaron? te soy sincero, Sí. sacando Alemania-España, los demás partidos fueron bastante, te diría, mediocres, por no decirlo malos.
Me pareció, a ver, a mí me pareció el mejor España-Alemania igual que vos. Fue un muy buen Sí. partido porque los dos jugaron a ganar. Pero me pareció bueno el segundo tiempo de Países Bajos. La verdad que Turquía tiene, a ver, tiene un buen equipo, la verdad que tiene algunos jugadores muy buenos, como ese joven de Arda Güler, que, bueno, que es una joven promesa, que está jugando en el Real Madrid, la verdad que. Y el segundo tiempo de Países Bajos puso la categoría y la experiencia, me parece, para ganar el partido. Sí, porque incluso Turquía podría haber ampliado el marcador con Más que 2 a nada en el 0. primer tiempo, ¿eh? Sí. No, y Francia y Y Portugal, lo más aburrido que hay. aburridísimo, sí. Aburridísimo. No se querían atacar. A ver, no te di una, viste, porque siempre hablamos, ¿no? Que del fútbol de europeo, que es más de. Es menos. No saben defender y que no defienden y que. No, porque siempre es eso. Sí. Nosotros Sí. los sudamericanos sabemos defender, ellos no. Allá juegan mejor porque no se defiende. ¿No vistes? En la mayoría de los partidos, y más que nada, bueno, lo de Francia y Portugal, más a la defensiva que atacando, es Sí. tremendo, había más atrás fue tremendo, había momentos que veías que había 7, 8 jugadores en el área defensiva. La verdad que eso es lo que me pasó con la Euro, ¿no? Todo esto que hablamos, que bueno, cómo atacan y el pase la verdad que a mí me defraudó la Euro, ¿eh? Yo esperaba mucho más. Sí, por eso te digo, sí, la verdad que no hubo grandes partidos. No. Y sacando el nivel de España, después el resto de las selecciones, bastante normalitas, por así decirlo. Sí. Alemania me gustó también, se encontró con una gran España, que podrían haber ido a penales tranquilamente y podría haber pasado Tranquilamente. cualquiera. Escuchame, yo estaba almorzando con un compañero en el banco, estábamos almorzando y dijimos, bueno, nos quedamos un rato más a ver los penales. Claro, Y claro. llegó ese cabezazo impresionante de Merino y dijimos, bueno, minuto 120, la verdad que fue tremendo, ¿eh? ¿Viste lo de Merino? ¿Lo de padre e hijo? Sí. Que hicieron el gol en el mismo estadio con no sé cuántos años, 30 años de diferencia. Exactamente. Una locura. Es una locura, ¿no? La verdad es. Debe ser emocionante más que nada para el padre, ¿no? Sí, Ver por que supuesto, tu sí. hijo hace el gol en el mismo estadio donde lo hiciste vos. Sí. Y bueno, después Inglaterra remontando tras un partido, ¿no? Sí. A ver, Porque se lo ganan los buenos jugadores. sí, Porque la porque otra verdad que lo de vez Saka fue un golazo. sí, fue, pero también, pero no es una jugada preparada, es un Nada. zapatazo fuera del área. Exactamente. No, deja mucho que desear. Y mirá que era mi equipo preferido, ¿eh? Vos sabés que Sí, no, no, no. a mí me gusta los jugadores que tiene Inglaterra, porque la verdad que vos ves los jugadores que tienen y vos definís que tendría que jugar mejor o no. Sí. Tenés a Foden, a Saka, a Bellingham. La verdad que Ray, Stone, la verdad que tiene un equipazo. Y la verdad que Inglaterra no juega a nada. Es más, No. jugó mucho mejor Suiza que Inglaterra. Sí, mereció ganar Suiza. En el partido Sí. mereció ganar Suiza. Y en los penales, bueno, agarra Joao Félix, que lo pega en el palo y bueno, pasa a Inglaterra. Perdón. No, ahí fue con Francia. Ahí fue, perdón, sí. Ahí fue con Francia. Sí, me quedé porque se lo vi todo. Sí. El de Portugal. Ay, pero fue aburrido. Francia-Portugal fue muy aburrido, Muy sí. aburrido. Y ahí Sí. te das cuenta de que ya Cristiano, a ver, está en una edad que no está para los 120 minutos. Que creo que es lo mismo que está pasando con Leo, ¿eh? Lo que pasa que uno. Hay muchos que no quiere que Messi se vaya, pero más que nada por un negocio. Es Sí, por así. supuesto, sí. Es así, ¿entendés? Sí. El otro, para mí, el otro día estaban rezando. Domínguez estaba rezando que pasara Argentina y no de Ecuador. Pero no porque quiera Argentina, sino por la cantidad de gente que es y por el negocio que es ir a ver Argentina. Sí, una final en Exclusivamente eso. Miami no es lo mismo que llegue a Canadá que llegue a Argentina, ¿eh? ¿Cómo? Una final en Miami no es la misma cantidad de gente que te va a llevar a Argentina que la que va a llevar a Canadá, si llega. ¿Vos decís que lleva más Canadá?
No, ya vas a Argentina. Ah, sí, pero Por por lejos. eso, a ver, cuando no sabíamos si pasábamos por penales o no contra Ecuador, los organizadores se querían matar, pienso yo, Sí, por ¿eh? supuesto. Ahora la semifinal es en Nueva Jersey y la final es en Miami. Sí. Miami es el estadio que jugamos, creo que el último partido Sí. contra Perú, me parece. Contra Perú. Es el campo de juego que mejor estaba. Que mejor estaba, sí, eso sí. Así que bueno, ¿Y veremos. cómo ves las semis de la Euro? A ver, para mí España le gana a Francia. Y entre Países Bajos e Inglaterra, sin gustarme ninguno de los dos, creo que está un poquitito, si se ponen las pilas, un poquito mejor Países Bajos. Sí, yo también. Yo también. Pero bueno. Sin, Pero yo obviamente creo que que pueden empatar, sí. claramente, nuevamente. Pero yo creo que Francia se siente cómodo jugando así. Todo atrás y Sí. un pelotazo a los ligeros de adelante. Pero se siente cómodo, ¿eh? No es que Sí. lo hace tampoco porque no sabe hacer otra cosa. Creo que es una cuestión de comodidad también en este momento. Bueno, Manny, ¿te parece si vamos a la Fórmula 1? Sí, lo hacemos rapidito. Dale, porque estuvo linda la carrera ayer, porque fue con lluvia, porque tuvo varios líderes. Sí. Salió, largó primero Russell con Mercedes, pero lamentablemente tuvo un problema en el auto y tuvo que abandonar. En la vuelta Si no era, 34, ¿no? si era serio candidato a ganar la carrera o a pelearla, por lo menos. Sí. Y bueno, terminó ganando su compañero de equipo Hamilton, de Sí. local encima, porque corrieron en Gran Bretaña, en Silverstone. Y segundo sale Verstappen, contra todo pronóstico, porque parecía que terminaba tercero, pero un cambio de neumático faltando 10 vueltas, lo gestionó muy bien y lo termina pasando a Lando Norris, que venía segundo. Y esto bueno, le permite a Verstappen sacar más puntos sobre Norris, ¿no? Exactamente. El Bueno. otro McLaren terminó cuarto con Piastri. Sí, y Sainz con Ferrari en la quinta posición. Exactamente, sí. Hamilton no ganaba desde el Arabia Saudita 2021. La verdad que hacía Sí. mucho tiempo, ¿eh? Claro, fue el torneo que compitió mano a mano con Verstappen. Y lo Porque termina después ganando Verstappen. lo terminó ganando Verstappen en la última vuelta de la última carrera por un punto. Ah, mira vos. Claro, ahí es cuando empieza la racha de Verstappen, que bueno, sale campeón en el 2021 y caminando sale campeón en el 2022 y 2023. Sí, ya me acuerdo el año pasado. La verdad que era Por eso. aburridísimo. Ahora tiene más competencia, pero bueno, Sí, sigue está. llegando cómodo. Igual está mucha. Está bien, está como a 70, 80 puntos de diferencia, Sí, ¿no? por eso. Pero Sigue igual. liderando cómodo, pero bueno, Pero igual es está más mucho más atractiva la divertido. carrera. Antes de la. De do, hoy, este año, sobre 12 carreras ganó 7, ¿no? Hubo Sí. 5 que no ganó. Pero acordate el año pasado, las ganaba todas él. Sí, Era por supuesto, completamente sí. aburrido ver automovilismo el año pasado. Y bueno, rápidamente tenemos que decir de la actuación de Colapinto en Fórmula 2. Probó en Fórmula 1, esto que habíamos dicho, Sí. en las prácticas. Le fue bien, hablaron muy bien de él, pero bueno, le dijeron, o sea, dijeron que tenía que seguir creciendo. Pero muy bien también Colapinto en Fórmula 1. Sí, la verdad que sí. Bueno, y en la Fórmula 2 también terminó cuarto. Terminó cuarto, sí. Verdad que sí, ¿no? Tiene un buen torneo, está en puntos, está quinto. La verdad que avanzó mucho, ¿eh? Y aparte por la edad que tiene también, ¿no? Eso me Sí. parece que. Y hay menos diferencias de puntos, ¿viste? Es en Fórmula 2 que en Fórmula 1, porque el primero que Hadjar. Tiene 133 puntos y Colapinto tiene 92. No hay tanta diferencia tampoco. No, 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 están ahí, sí. Sí. Y Por bueno, nos último, vamos a. hablamos. Nos quedamos en Inglaterra porque está pasando todo en Está Inglaterra pasando todo en últimamente. Inglaterra y la verdad que hay que. La primera semana de Wimbledon, la verdad que la actuación de los argentinos dejó mucho que desear, ¿eh? Eso sí, lo. Sí, me tengo que comer lo que dije la semana pasada de Comesaña. La verdad que sí, le ganó.
Le ganó a Rublev increíblemente y llegó hasta tercera ronda. Está la tercera ronda, sí. La verdad que perdió contra Musetti, me parece, ¿no? Sí, un Si no... Musetti que ya está en cuartos de final. Exactamente. Y bueno, también llegó Taylor Fritz a la final, a cuartos de final, ganándole un partido maratónico hoy a Alexander Zverev Sí. en 5 sets. Iba ganando los dos primeros juegos, los iba ganando Zverev. Sí. 6-4-7-6. Después lo mismo, por lo mismo marcador, 6-4-7-6 ganó Fritz el tercero y el cuarto, y 6-3 terminó ganando el Sí, la quinto set. verdad. Y bueno, mañana son los primeros cuartos. Sinner, Medvedev y Alcaraz Paul. Sí, te diría que son los mejores partidos, porque encima se enfrentarían, si la lógica te da, Sinner y Alcaraz en semifinales. Sí, sería. Claro, el uno y. No, Alcaraz, ¿segundo o tercero? Me parece que es segundo, me parece que es segundo. El segundo ya lo pasó a Djokovic. Me parece que sí. Y por la otra cuartos de final el miércoles, Minau contra Djokovic y Musetti contra Sí. Fritsch. Sí, ahí para mí, si Djokovic está fino, tiene el camino allanado para llegar a la final, pero bueno, tiene que estar fino, ¿no? ¿Quién? Y Djokovic. Djokovic, y sí. Sí. Y Pero bueno. sería una linda final, ya sea contra Alcaraz o contra Sinner, ¿eh? Sí, por supuesto, sí. Creo que si se da la final Alcaraz-Djokovic, se repite la del año pasado. Si no me Ah, equivoco. sí, creo que sí. Sí, El año pasado la ganó Alcaraz. que la ganó Alcaraz. Claro, Sí, que sí. después empezamos a hablar que la segundo semestre de Alcaraz no fue bueno el año pasado. ¿Te acordás que empezó? Exactamente, Que sí. no le fue bien ni en los grandes, ni en los Grand Slam, ni en los ATP 1000. Y en cuanto al femenino, tenemos que decir que una sorpresa porque que Swiatek perdió, Sí. que era la Y un gran día candidata. perdió. ¿Cómo? Y un día perdió. Sí. Contra Putintseva. Sí. Y hoy Putintseva perdió, por Esa, ejemplo. sí, contra Ostapenko. Sí. Y bueno, y lo... Así que Sí, la decí. Paolini queda como candidata, Sí. o Rybanika, que el miércoles se enfrenta a Svitolina. Sí, y Paolini enfrenta a Navarro mañana y Sí. Radovcic a Beric. Claro, por eso te digo, las candidatas ahora son Paolini, Rybanika Y hasta ahí, ¿eh? y hasta ahí. Y Y hasta hasta ahí, ahí. porque creo que son las únicas dos que están dentro del top 10. Sí, Svitolina mañana el miércoles va a tener un partido complicado. Rybanika va a tener un partido complicado contra Svitolina, pero bueno. Si lo pasa, yo creo que es la gran candidata. Más que Paulini. Creo que sí. Sí. Y en dobles masculino, tenemos Ahí que no decir me que fijé. ¿Cómo vamos los argentinos? Horacio Ceballos le ganó, hoy ganó con Gröners, Sí. así que ya están en cuartos de final. Y también ganó la dupla de Molteni y González. Ah, muy bien. Son las que van a participar en los Juegos Olímpicos. Exactamente, sí. Así que bueno, por lo menos ahí seguimos teniendo por lo menos participación en cuartos de final de argentinos. Por lo menos en algo, ¿no? Porque la verdad, Sí. lo de Echeverry fue... No, y lo de Cerundo lo peor todavía. Venía ganando los dos primeros sets y después termina perdiendo. La verdad que fue muy malo. Y en mujeres también, todo lo que tenga que ver en los argentinos en este Wimbledon, ¿no? La verdad que sí. Esperemos que tengamos mejor suerte en los Juegos Olímpicos. Ojalá, sí. Escúchame, Y sí, sí. decime. No, no, por favor. No, cortamos y vamos Eso te a iba a las últimas decir. novedades. Vamos al último bloque. Dale, rapidito, sí. Rapidito.
Bueno, acá estamos con el último bloque de Anda para allá. ¿Viste lo que sucedió en Boca, no? Sí. Imputan a Bermúdez, Delgado y a Cassini por encubrimiento y por falso testimonio la causa de Jorge Martínez por el abuso sexual siempre contra Florencia Marco, ¿no? La verdad que muy bien el fiscal, ¿no? Porque después del juicio y todo, bueno, que le dieron 3 años, pero que no llegaba a prisión y eso, todo se pensó que se terminaba ahí y se abrieron dos causas paralelas, que tiene un Exacto. avance complicado para tanto para los tres implicados, ¿no? El fiscal Marcelo Martínez Burgo. Tras tomar audiencias testimoniales, decidió imputarlo y pedir declaraciones indagatorias, acusándolos de delito de encubrimiento del abuso sexual. La verdad es, y también a la vice, en ese momento era la vicepresidenta tercera, Adriana Bravo, en su calidad de titular de Departamento de Diversidad e Igualdad de Boca, también por los mismos cargos, ¿no? La verdad que me parece muy bueno que esto se siga avanzando, ¿no? Porque parecía que era que vos podés hacer o decir cualquier cosa y no hay ningún problema porque sos quien sos, ¿no? Sí, por supuesto. Medio rara la defensa del abogado de Bermúdez, de Cassini, diciendo que se enteraron por televisión, porque ellos no sabían, que supuestamente le llamaron la atención cuando se enteraron a Cassini, A a Martínez. Martínez, pero qué bueno que en realidad ellos no sabían que había una denuncia, después de la denuncia se enteraron por televisión, no sé, una cosa A ver, así. y ahí sabemos que ella primero fue a denunciarlo con la titular del Departamento de Diversidad e Igualdad y después lo llamó telefónicamente tanto a Bermúdez, Delgado y a Cassini. La verdad que lo quisieron encubrir y quedar de que no había pasado nada y en el fondo que la mentirosa era ella, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahora hay que ver. Tiene una condena de hasta 3 años de prisión. Sí. Medio difícil que al ser que vayan presos, eso hay que decirlo, ¿no? No, pero igual, lo bueno es la postura que tuvo el fiscal Marcelo Martínez Burgo, ¿no? Que lo quiere seguir llevando adelante y cae en el juzgado de instrucción número 24 de Godoy, que ninguno, viste, si leíste un poco, ninguno quería tomarlo, ¿viste? No, 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 sí. Todos se querían lavar las manos, pero la verdad que me parece buenísimo lo del fiscal, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. La verdad que no la tienen fácil los tres exfutbolistas, ¿no? Sí. Y la verdad que también lo de Adriana Bravo fue complicado en no darle la importancia que se merecía, ¿no? Sí, ella también encubrió ahí en esa parte. También encubrió por eso. Bueno, seguiremos viendo durante la semana cómo sigue esto. Seguiremos atrás de este tema porque la verdad que es importante, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y darlas a la luz, que en ningún lado salen, ¿eh? Hablamos de la Bien, selección, hablamos de todo, menos de estos temas que son importantes. sí, por supuesto. Sí. Escúchame, ¿te parece que por el tiempo dejamos lo de fútbol mexicano para la semana que viene? Dale. Y hablamos directa. Bueno, Boca campeón. Boca campeón, sí, sacando solamente un punto, pero le alcanzó. Sí, jugó contra. Lo vi un poco el partido que jugaron ayer. Jugó contra Gimnasia en el estadio Carmelo Cerillo. Y bueno, el gol de penal fue para Gimnasia. Y bueno, y el gol de Oliver en contra. Y el partido terminó 1-1. Pentacampeón, la verdad que es el mejor equipo del fútbol argentino. Por lo que estaba escuchando, bueno, también va a participar en la Copa Libertadores que se va a jugar ahora en octubre en Montevideo.
Y de los últimos 7 torneos ganó 6. La verdad que es impresionante lo que está jugando Boca. Sí, yo creo que el año que viene, si todo sigue así, va a estar más parejo con River, me parece. Sí, porque te acordás que lo hablábamos un poco la semana pasada, que decía que River tiene un muy buen equipo. Lo que pasa es que son jugadoras muy jóvenes que vinieron subiendo de las inferiores, pero que tiene muy buen plantel River. Yo vi algunos partidos y la verdad que juega bien. Lo que pasa es que creo que Boca tiene mayor experiencia, ¿no? Ya jugadoras de mucho más años y todo, y me parece que eso también influyó en esto. Y bueno, y con la cuestión de que la Guay se fueron un montón de jugadoras y era la que Claro. más le hacía competencia. Exacto. Sí. Y Sí. hasta ahora, bueno, las goleadoras, Andrea Ojeda de Boca con 14 y Rocío Bueno, jugadora de Racing, con 12 tantos, ¿no? La verdad que. Y los otros partidos, bueno, San Lorenzo volvió a perder contra Banfield de local. Sí. Platense empató con Huracán en el Estadio Vicente López 1-1 y Racing le ganó 4-0 a Independiente También en el juega muy Clásico. bien Racing. Está jugando muy bien, pero ¿sabes lo que me... A ver, lo que me pasó, jugaron en la cancha de entrenamiento. La verdad, ¿no te da bronca eso? Porque están Y sí. jugando un clásico del fútbol femenino y están jugando en la cancha de entrenamiento, la verdad que... Me da bronca, ¿no? Porque después tenés toda esta cuestión, bueno, que Gimnasia, como jugaba contra Boca, definió jugar en el estadio principal, o Rosario Central, como se retiraba Vanina Correa, que también Rosario lo anunció en las redes y todo, jugaron en el estadio de Rosario Central. Pero Sí. la verdad es que te da bronca eso, ¿no? Que a ver, que un clásico lo estén jugando en la cancha de entrenamiento y sin público casi. Sí, y aparte en este momento que el campo de juego no está siendo utilizado, ¿no? Exactamente, no es que, bueno, juega el domingo Independiente. La verdad que me dio bronca eso. Y bueno, y la verdad que Racing también tiene un muy buen equipo y está dirigido por Bracamonte. ¿Sabías eso? No, no lo sabía. Mira Sí. vos. Y bueno, la tabla de posiciones quedó Boca con 42, Racing con 35, River con 32, que no jugó su partido todavía, lo juega mañana en el Monumental ante la SAT. Ajá. Bueno, no sé, ¿vos tenés alguna noticia más, algo más que quieras decir? No, estamos, creo que estamos. Estamos, Agenda ¿no? deportiva, ya saben. La Eurocopa, la Copa América en la semana y bueno, ir siguiendo cómo avanza Wimbledon, ya sin argentinos. Y no mucho más, me parece. No, no hay mucho más. Pero A por la espera eso, de los Juegos Olímpicos. a la espera de que empiece el A ver, 17. si, a ver, novedades del mercado de pases van a escuchar un montón. Pero bueno, va a ser así hasta el 30 de agosto que cierre el mercado de pases. Pero Boca contrató a muchos. Boca contrató a dos más, a Milton Jiménez y a Aguirre, que viene de Newell's, y está en negociaciones por un 5, que es Matías Galarza, y se dice que se reactiva lo del chileno Palacios. Y bueno, siguen ahí los nombres como Galopo Sí, por ver Martegani es. No sabe ni dónde va a jugar, porque. Y no, porque supuestamente habían arreglado todo entre Riquelme y Ortigosa y el presidente de San Lorenzo dijo que no, que a Boca hay que pedirle más plata, entonces Ay, ahí se por entendió. Dios. Encima no lo van a tener en cuenta. Y no, pero bueno. Bueno, Negrito, Bueno, terminamos por hoy. nos encontramos la semana que viene. Dale. Una buena semana para todos. Abrigarse. Abrigarse con mucho frío y bueno, y un beso grande también, no lo dijimos, para Santi que nos está haciendo el aguante acá. Por suerte nosotros prendimos el aire y estamos calentitos, pero bueno, Sí. nos encontramos la semana que viene Dale, Moni. anda para allá, Bueno, anda para allá. Un como saludo todos los grande y bueno. lunes a las 18. Dale, perfecto. Un beso grande. Besotes. Chau, chau.
Gracias.